Russia, go home. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Наші програми пропонуються на багатьох мовах. Будь ласка, завітайте suprememastertv.com/schedule. The Aymara are traditionally a spiritual people and have long maintained a reverence for Mother Earth. The people believe in Pachamama, the spirit of the uncultivated earth, which is home to recognized places of spiritual power, such as specific mountain peaks. The Aymara view is that all elements in nature have a spiritual essence that can influence their surroundings, including human beings. The Earth-loving Aymara people of South America. Please continue watching to find out more. A vegan diet is the most compassionate, healthy, and environment-friendly diet known to humans. Gaurav Jain, vegan. Today's episode will be presented in Spanish with subtitles in Arabic, Alsace, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses, no more hurting, no more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Creyendo que tienes un corazón de oro, los aymaras de los Andes sudamericanos le gustaría saludarle diciendo Hi, que significa hola. En lengua aymara, mi nombre es Gregoria. Los amigables aymaras oran para que tu serenidad interna traiga calma y consuelo a los que te rodean. Hoy tenemos el placer de presentar el pueblo aymara de Sudamérica, amante de la tierra. El amable pueblo aymara son un grupo indígena de los Andes y del altiplano de Sudamérica. Se calcula que 2,7 millones de aymaras viven en estas zonas, con la mayoría residiendo en Argentina, Bolivia, Perú y Chile. Los informes varían en cuanto al tiempo que los aymaras han habitado estas regiones. Algunos citan 800 años y otros estiman que hasta 5.000 años. Este pueblo resiliente habla tradicionalmente aymara y muchos hablan español como segunda o primera lengua. Los aymaras son tradicionalmente un pueblo espiritual y han mantenido durante mucho tiempo una reverencia por la Madre Tierra. El pueblo cree en la Pachamama, el espíritu de la tierra sin cultivar, que alberga lugares reconocidos de poder espiritual, tales como determinados picos montañosos. La visión aymara es que todos los elementos de la naturaleza tienen una esencia espiritual que puede influir en su entorno, incluidos los seres humanos. Vivir y depender de la naturaleza son habilidades que los aymaras han desarrollado. En sus comunidades, la gente estudia y observa el clima, las plantas y el suelo,
Los ancianos se encargan de leer las señales de la naturaleza para decidir cuándo plantar y cosechar. Se pide permiso a la Pachamama antes de labrar los campos y plantar las semillas. En el norte de Chile, las comunidades aymaras tienen campos agrícolas situados en terrazas. Las empinadas paredes de las terrazas ayudan a evitar la erosión. Mientras tanto, para mantener un equilibrio natural, algunas zonas de la tierra no se alteran. Esto permite que florezcan la flora y la fauna autóctonas. Los aymaras son conocidos por poseer una gran colección de medicinas botánicas. Su sistema de medicina natural es muy completo, y algunos herboristas aymaras poseen profundos conocimientos de botánica y un sofisticado sistema de clasificación de plantas. Los aymaras dan gracias a la Pachamama por proporcionarles hierbas medicinales y ellos cultivan sus hierbas con la debida reverencia. Las hierbas se recogen a mano, normalmente sin cuchillos, y se tiene cuidado para no dañar la planta. El pueblo se compromete a recolectar solo el número de plantas necesarias. Making peace. Being vegan. Helping others. Sure, action speaks louder than word. La visión tradicional aymara de la salud es holística, que abarca varios elementos como la cultura, los factores mentales y fisiológicos, y las influencias sociales, económicas y geográficas. Los sanadores tratan de equilibrar no solo la salud física de los pacientes, sino también su salud espiritual y psicológica. Tradicionalmente, se da mucha importancia al papel de la familia y la comunidad, que deben ser honrados. Se cree que cada individuo tiene un impacto en la comunidad en su conjunto, y se entiende que la supervivencia depende de tener relaciones de respeto por los demás seres humanos, así como por la naturaleza y el mundo espiritual. Además, los aymaras tienen la antigua creencia de que si todos los seres humanos se unieran, podríamos transformar la tierra en un buen lugar donde todas las personas prosperarían. Los que viven un estilo de vida tradicional aymara dependen de la madre naturaleza para su supervivencia. Sin embargo, con el cambio climático provocado por el hombre, la supervivencia se ha vuelto más difícil. Mantener un suministro constante de agua se ha convertido en una lucha para los aymaras en Chile, que necesitan agua para el riego y la producción de alimentos. En Bolivia, cientos de aymaras dependen del lago Titicaca para la producción de alimentos. Pero el lago se encuentra en un nivel bajo casi sin precedentes, lo que hace temer una hambruna si el lago sigue secándose, así como la pérdida de ingresos procedentes de los turistas. El Servicio de Hidrografía del país ha declarado que el agua ha descendido 30 centímetros, 11,8 pulgadas, en un lapso de 3 meses, y se espera que siga disminuyendo. En el 2016, Bolivia vivió un estado de emergencia debido a su peor sequía en 25 años. Durante ese tiempo, los aymaras se reunieron para orar a los espíritus de la lluvia. Numerosos informes científicos de todo el mundo alertan de que las industrias de personas animales son la principal causa del cambio climático y de fenómenos medioambientales destructivos como las sequías. Lamentablemente, el hábito humano de comer carne y productos de las personas animales
están teniendo efectos devastadores en la capacidad de los pueblos indígenas para vivir y sobrevivir en sus tierras tradicionales. La maestra suprema Chinhai, vegana, ha hablado sobre el impacto perjudicial que tienen en el medio ambiente la cría y el sacrificio de nuestros amigos los animales. According to the USGS, all of the world's rivers combined contain 2,120 cubic kilometers only, and we use more than all the river combined. We use 3,800 cubic kilometers of fresh water every year. We use almost double of all the rivers on the planet combined. And 70% of that is for agriculture purposes. Yeah, mostly for animals. Yeah, animals have to drink a lot and then have to wash and clean their pens and, you know, and then not to talk about the water used for medicine, you know, for laboratory tests and all kind of things. And the water they use to wash the cows before they're being killed and pigs and, oh, everything. And then wash after being killed. This is a prediction of the future droughts. From 2030 to 2039, they predict, because of the emission of greenhouse gas, there will be more droughts, more hot, so more drought, if we don't stop the greenhouse gas emissions due to animal products. And if we don't stop the use of too much clean water for the animal industry, then our children probably die from thirst. All information concerning the scientific evidence of climate change and its solution is in Supreme Master Chinhai's book, From Crisis to Peace. The Organic Vegan Way is the answer. Free to download at crisis2peace.org. Vegan, even very young children, understand the need to leave animal people meat. Sabios espectadores, haremos una pausa un momento para regar nuestro huerto orgánico. Nuestro programa volverá en tan solo un momento en Supreme Master Televisión. We pray for Ukraine or Ukraine. Bienvenidos a nuestro programa, El Pueblo Aymara de Sudamérica, Amante de la Tierra. El pueblo Aymara ha sido extremadamente ingenioso para poder sobrevivir viviendo a gran altitud y cultivando tradicionalmente los alimentos que consumen. En el campo, los alimentos básicos son la patata, las alubias, el maíz, la quinoa, la cebada y el trigo. Aprovechando las condiciones climáticas extremas, los aymaras producen el chuño, que se convierte en una patata de larga duración, que algunos llaman liofilizada. Esta variedad de tubérculo, resistente a las heladas, se deja al aire frío de la noche para que se congele y durante el día las patatas se dejan al sol, que evapora la humedad. Este proceso se lleva a cabo durante 5 a 7 días. A continuación, se pisan las patatas o las familias bailan sobre un montón de ellas para exprimir la humedad restante y ayudar a quitarles la piel. El resultado es el chuño, que puede rehidratarse para comerlo en el futuro, remojándolo en agua. La producción de chuño se remonta al menos al siglo XIII y al Imperio Inca, con restos de los tubérculos encontrados en varios yacimientos arqueológicos.
One life, one chance. Be vegan, make peace, do good deed. We'll feel great. Un bello aspecto de la cultura aymara es su vibrante indumentaria tradicional. Las mujeres llevan tradicionalmente una falda sobre varias capas de faldas de colores o polleras, así como pequeños bombines y zapatos pequeños. Tradicionalmente, las mujeres llevan el cabello largo, con trenzas atadas con hilo al final. Los bebés son llevados a la espalda de sus madres en mantas de colores que se doblan para ser portabebés. Los hombres suelen llevar pantalones largos, ponchos y gorros con orejeras. Hoy en día, el traje tradicional se está convirtiendo en una tendencia de moda en Bolivia. Glenda Yáñez es una diseñadora de trajes tradicionales. Ella se inspiró en su abuela, que vestía alegremente la ropa tradicional aymara, incluso cuando en el pasado no era socialmente aceptada por la sociedad colonial. Las creaciones de Glenda han convertido la indumentaria histórica aymara en moda de alta gama. Conocidas cariñosamente como cholitas, sus hermosos trajes han aparecido recientemente en pasarelas de moda, vallas publicitarias, programas de televisión y anuncios. Para mí es muy importante que se conozca este tipo de moda porque es una moda con identidad. Realmente es una moda que siempre ha venido acompañada de nosotras, las mujeres indígenas en Bolivia, en especial en esta moda de la chola paceña de la ciudad de La Paz. La señora Yáñez dice que los sombreros fueron solicitados inicialmente por un fabricante de sombreros para ser usados por los mineros. Pero cuando llegaron los sombreros, terminaron siendo demasiado pequeños en tamaño y los mineros no los querían. Así que se añadieron cintas a los sombreros y se los vendieron a las mujeres aymaras. Llevar sus hermosos trajes es más que una declaración de moda. Es una forma de que las mujeres aymaras muestren su cultura y celebren su ascendencia. Lo que yo quiero es que el mundo y los mismos bolivianos nos valoren porque somos cultura viva. Y esa cultura la queremos transmitir al mundo, a nuestros hijos. Es importante para nosotros mostrar todo esto al mundo y que todos los bolivianos se sientan orgullosos de su pasado, de sus mujeres de pollera, de que realmente esta cultura es viva y que aún caminamos por las calles y queremos hacerlo por siempre. Vegan, 'cause we choose to be kind. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Djibouti is one of them. Djibouti Penal Code, 1995. Anyone who abuses or ill-treats an animal person in one's care shall be punished with a fine of 25,000 Djiboutian francs, $140, and 15 days of imprisonment. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting, no more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan, make peace, so be it. Iluminados televidentes, ha sido un placer contar con su compañía hoy durante nuestro programa, El Pueblo Aymara de Sudamérica, Amante de la Tierra. A continuación sigue Recetas Tradicionales de Kenia, parte 2 de 2, Fragante Ugali con Pollo Vegano al Coco.
Que todos celebremos la respetuosa protección de la Madre Tierra por parte de los pueblos indígenas, especialmente siguiendo la dieta vegana que salva el planeta. Enlightened viewers, it's been a pleasure having your company today during our program, The Earth-Loving Aymara People of South America. Up next is Traditional Kenyan Recipes, Part 2 of 2, Fragrant Ugali with Vegan Coconut Chicken. May we all celebrate indigenous peoples' respectful stewardship of Mother Earth, especially by following the planet-saving vegan diet. Be vegan, make peace, do good deeds, having Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/CTAW.